así como la Madre Tierra nos acompaña a nosotros, nosotros también tenemos que acompañarla. Y cuando ella nos necesita, nosotros la vamos a dejar. Pues yo lo como pienso, sí, uno tiene que valorar a la Madre Tierra porque es la que nos da vida. Entonces uno decide dejar y dejarla tirada ahí, no, pues uno también la piensa. Entonces pues por eso nosotros no nos fuimos, porque ese sitio es sagrado a nosotros. La comunidad indígena siempre ha luchado por la defensa del territorio, por la pervivencia del pueblo. Y siempre se ha mirado como un obstáculo al desarrollo, pero es por eso, porque protegemos y defendemos los recursos naturales. Antes del conflicto, nosotros como comunidades indígenas, o sea, nos podíamos mover libremente en nuestro territorio. Nosotros teníamos en nuestras comunidades organizados mingas comunitarias, asambleas comunitarias. Teníamos trabajos de cultivos en nuestros territorios. Y podíamos acudir a cada una de esas actividades que teníamos como resguardo sin ninguna situación. En ese momento habíamos 5 comunidades afiliadas al resguardo, que era La Fría, El Nogal, La Carbonera, Los Pinos y La Ruiz. Lo que ha sido el conflicto desde mucho tiempo atrás, ya que se ha dividido en varias, como en varias etapas. Empezamos por el año 80, donde fue el asesinato de Manuel Perdomo, que fue el primer gobernador del resguardo. El actor, pues la verdad que fue el M-19, porque siempre había esa presión de que las mismas comunidades, a veces sin conocerlo, lo juzgaban a uno, y más cuando el mismo Estado se prestaba para tratar de hacerle montajes a las personas que estábamos construyendo un proceso de paz. Después, estamos hablando del año 90, donde se desmovilizaron el grupo del M-19, el cual quedamos acá en las comunidades con los grupos de las FARC, que fueron los que ocuparon ese lugar del M-19, entonces igual quedamos en una guerra. Hubieron muchos enfrentamientos. Pasamos al 2000, donde llegaron las AUC. Primero hubieron unos asesinatos selectivos, o sea, alrededores de nuestro resguardo. Empezaron en una comunidad que llama Potradito, y ahí fue la primera masacre que hicieron, donde mataron 3 pobladores de esa comunidad. Es los momentos más complicados, porque es donde hubieron pues asesinatos colectivos, donde hubo la mayor cantidad de masacres, tanto de comuneros indígenas y comunidad campesina. Yo creo que eso es lo que más ha marcado a estos territorios, y fue la época del 2002-2003, que fue donde asesinaron compañeros indígenas en La Ruiza, en Los Pinos. Entonces fue que pues ya se agudizó el conflicto, y ahí pues tuvimos nosotros muchas dificultades, porque hubo mucha persecución, hubieron detenciones, por decir el caso mío, en el 2003 me detuvieron con el compañero Luis Ángel, estuvimos en la cárcel porque nos tildaban de ser auxiliadores de la guerrilla. ¿Cuál era la participación? Si aquí venían y antes me robaban, antes me amenazaban, antes me ha tocado volármeles. Entonces, si había pasado eso con la guerrilla, pues ¿cómo iba a ser de la guerrilla? Cuando incursionaron los paramilitares, que hicieron la primera masacre de una familia, de 3 personas, donde las desaparecieron y las torturaron, y pues la comunidad le tocó que el cabildo saliera a rescatarlos y saber qué había pasado con ellos.
Y a ellos pues nos mataron fue en el 18 de septiembre. Los encontramos el 27 de septiembre, los encontramos a ellos, torturados. A mi papá, a mi mamá y mi hermano. Y eso hace que nosotros, pues no hemos tenido una vida tranquila, porque pues quedar huérfanos de los dos. Y ya el último hermano, no, yo no puedo, no puedo hablar. No, yo no soy capaz de hablar de eso. Fuimos y como comunidad a buscarlos y los encontramos en una fosa. A los tres, el papá, la esposa y un niño como de 13 añitos, totalmente descuartizados. O sea, de ahí empieza ya la incursión en contra de nuestro resguardo. Luego empiezan a asesinar a nuestros líderes, a quienes nos representaban. Empezaron a asesinar, ahí mataron a un compañero de la Ruiza, que era alcalde local, que era Alfredo García. Luego se viene la persecución también, porque siempre ellos manifestaban de que si nosotros éramos indígenas, pues éramos, o sea, que pertenecíamos a la insurgencia de las FARC y que ellos tenían conocimiento de que nosotros éramos colaboradores de las FARC. Las amenazas, las persecuciones, los asesinatos hizo de que las comunidades, como fue la de los Pinos y la Ruiza, desaparecieran. O sea, se desplazaron, otros los asesinaron. Pero eso era muy duro, que uno tener que dejar el sitio donde uno estaba para salir a voltear. Eso es duro. Entonces siempre uno le da como el pánico, uno le queda de miedo, porque eso no se le quita a uno. De ver tanta violencia, tantas cosas, porque nosotros aquí sí, nos tocó mucho eso. Nos tocó mucho eso de la violencia, entonces a uno le queda de pánico, eso no se le queda a uno. Uno queda ahí como con ese miedo, como que a toda hora. Sí. Y nosotros de ahí no hemos podido tener una convivencia tranquila. Quedamos en este momento tres comunidades, La Fría, El Nogal y La Carbonera, con 52 familias en este momento que tiene el resguardo en total. Retornaron muy pocos, pues por lo menos nosotros acá somos, en este resguardo somos cinco niños, sería Chaya, Nus, Brian, Pipe y yo. Somos nomás poquitos niños, porque antes nomás en este solo resguardo habían 500 personas. El resto decidió quedarse por fuera, en las ciudades, pues más que todo por tema de seguridad, de garantías, porque digamos el gobierno no ha garantizado un retorno pues con garantías. Entonces eso ha hecho de que la comunidad no, o sea, esas familias que se fueron no hayan retornado a los territorios. Nosotros nos sentimos tristes porque pues ya la mayoría de los niños no hay, ya las escuelas propias se están acabando, y pues antes las habían, pero por la violencia, por el conflicto, se acabaron. Entonces pues hoy en día estamos muy preocupados porque los niños, en las tres comunidades indígenas no tenemos hartos niños, pero sí de cada comunidad hay niños que les está tocando hacer un sacrificio, porque les toca ir a las escuelas hacia abajo del plan, las escuelas campesinas, donde se enseña con el currículo de que está diseñado en el sistema. Entonces sale preocupación porque no vemos un currículo que nos identifique y que nos pueda servir de ayuda para el plan de vida de las comunidades indígenas. En el tema del idioma, digamos, acá en el resguardo Cuetuala, estamos débiles,
pero digamos también todo, es que todo tiene relación con el tema del conflicto armado, con muchas situaciones que se dieron en el pasado. Como estaban amenazando a todos los indígenas que los iban a matar y entonces dejaron de hablar el idioma. Entonces ya era por miedo del conflicto armado, los indígenas dejaron de hablar y dejaron de enseñarnos la lengua indígena. Nosotros antes practicábamos mucho las culturas, la medicina tradicional, estábamos bregando a recuperar nuestro idioma. Nos tocó limitarnos a la libre movilidad dentro del territorio. Ya no podíamos ir a los sitios sagrados y hacer los rituales, hacer la armonización con la comunidad, hacer la ritualización con la comunidad, hacer los baños, a los páramos, a las lagunas. Y los mayores, pues están los médicos, ellos, para hacer un ritual, ellos tenían que operarse de las plantas. Tampoco ya no podían ir a buscar las plantas. Estos caminos han sido minados. Nosotros ya no podíamos irnos a encontrar con la comunidad del Nogal, con la comunidad de la Carbonera, porque nos lo impedía. Nosotros teníamos, ya no podíamos ni de salir ni de los pedacitos donde estábamos, porque si salíamos era el temor de que de pronto una mina. Entonces ahí se fue desarraigando, nos fueron como arrancando la cultura, como esa unidad que teníamos con las otras comunidades. Digamos, las fuerzas militares en su momento, lo que uno podía notar era que tenía alianzas con los grupos paramilitares. Cuando se daban los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares, pues el ejército subía, digamos, no a combatir a ambos grupos, porque uno no dice, bueno, ni se ponga de ninguno de los lados, combata y saque esos grupos ilegales de los territorios. Pero lo que uno miraba era de que subía y ayudaba a sacar la guerrilla y los paramilitares se quedaban en el territorio y el ejército volvía y salía. En los últimos años pues ha sido bastante complicada la situación, porque también del Estado ha habido señalamiento de la dirigencia, de la comunidad. No ha habido como esa tranquilidad que se tenía antes en esa época. Y pues también en eso se veía mucho los megaproyectos, se escuchaban, pero era como por allá que algún día van a llegar, pero no sabíamos que tan rápido iban a estar. Nos metieron varios megaproyectos, uno que es la energía de Bogotá, unas redes que vienen y voltean para Buenaventura, bueno, y llegan a Cali. Hoy por hoy viene otro megaproyecto que es la vía Orinoquía-Pacífico, que también va a causar muchos problemas, va a causar muchos desastres ambientales. Bueno, si eso va a pasar por aquí, si nosotros estamos aquí como resguardo y si nosotros pues no dejamos pasar, pues uno por ahí se va metiendo en eso de las amenazas. Y yo creo pues que eso son otra cosa que también nosotros tememos, porque uno no sabe a cualquier momento puedan llegar acá a nuestros territorios. Siempre encontramos folletos como amenazan a mi papito Luis Ángel. Él amenaza mucho, lo pasan en folletos, que le ponen precio a las cabezas de las personas. Por ejemplo, la cabeza de papito está valiendo 2 millones de pesos. Y pues por lo menos nosotros creemos que eso va a volver. La perspectiva es continuar con todo este proceso y no dejar que nuestros jóvenes abandonen el territorio, para que sigan el legado de nuestros mayores. En este proceso uno pues piensa, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿qué será? Bueno, ahorita que estamos y los niños que vienen ahí detrás de nosotros, los jóvenes que van, ¿qué será más adelante de ellos? ¿Será que vamos a subsistir a todo eso que viene pues el gobierno en contra de nosotros? Pues nosotros por eso nosotros hacemos lo que son las marchas, las mingas, pues hacernos sentir de que nosotros sí existimos aquí, que nosotros sí estamos aquí en nuestros territorios. Pues que nos respetan nuestros territorios. Pero bueno, eso es una lucha que continúa y quién sabe hasta cuándo, hasta que nosotros pues ya dejemos de existir y pues yo sé que vendrán algo otro más atrás de nosotros. Como yo me imagino
en un futuro ver mi comunidad fortalecida, que pueda decir, estamos cumpliendo con nuestro plan de vida, estamos pudiendo desarrollar nuestro plan de vida que va proyectado para la vida. Nosotros tenemos nuestro plan de vida que va proyectado a 100 años. Yo no quisiera ver de que en un tiempo pudiera uno evaluar y decir, mire, hemos cumplido con lo que nos propusimos y con lo que planteamos en el plan de vida y vamos bien. La violencia no la queremos, queremos la paz y ya, vivir tranquilos en armonía.